on the theme that was started last Sunday, el cual tiene como título Respetando la Misericordia. The one that has as a title Respecting the Mercy. ¿Recuerdan la semana pasada los que pudieron estar aquí? Do you remember those that were here last week? Por cuestión de orden, como por cambio de horario, muchos parece que no lograron cambiar la hora y estuvieron ausentes. Voy a dar una breve introducción para recordarlo de la semana pasada. And many were not able to come in that morning because that was the time change and were not able to make it. So I'm going to recap what was spoken last Sunday on this theme. Estamos hablando de la responsabilidad o del objetivo en la misma predicación de entender el propósito de Jesús con respecto al pecado, al pecador y a lo que es enjuiciar a los demás. And also we were touching on the position of Jesus with respect to sin, the sinner, and the judgment of others. Y hoy les quiero recordar que es muy importante que nosotros anunciemos el reino de Dios y advirtamos como atalayas, como aquellos que observamos el peligro que va a llegar a la ciudad, que seamos observantes para que las personas estén apercibidas del daño que viene. And we have to announce the good things of Jesus as watchmen, as we had spoken about, that we are looking out for the danger that's going to come to the city. We need to announce that to the brethren. Escuche bien, el propósito de un atalaya, de un hombre o una mujer de parte de Dios que observa el pecado o el daño que pueda llegar, tiene que ser o tiene que ir acompañado de la palabra misericordia también. And listen well, the person that's set as a watchman that is looking out for the danger of the sin that can attack the city has to also go in line with mercy. Necesitamos ser cristianos del tipo de cristianos que hemos recibido, recibimos misericordia de Dios para dar misericordia a los demás o a los que anden infringiendo los principios divinos. We have to, as people that have received mercy from God, be willing to give that same mercy to the other people that find themselves enslaved in sin. Pero, escuche bien, pero respetando siempre la misericordia. But listen well, always respecting mercy. A veces no entendemos qué es misericordia. At times we don't understand what mercy is. Y a veces eso nos lleva a abusar de la misma. And then at times that makes us abuse it. Habíamos tocado, y a modo de introducción la semana pasada, la sutileza del pecado, cómo el pecado de una manera muy sutil va llegando y no nos damos cuenta, sino que al final nos abraza. And we touched upon last week the subtleness of sin, how it would come very subtly and at the end embraces us. Voy a pedir que apaguen las luces porque hay un video que quiero poner en este momento para que miremos la sutileza del pecado, porque el tópico que tomé como referencia fue la marihuana. And I want to turn off the lights. We're going to play a video to show the subtleness of sin, because last week we spoke on one of those which had to do with marijuana. ¿Recuerdan la sutileza de cannabis? Do you remember the subtleness of cannabis? Para los que no saben la marihuana, que todos saben la palabra marihuana. Everyone knows the word marijuana. Ya no le dicen marihuana, sino que le sacaron la palabra en latín, cannabis. But now they don't refer to it in that way. They took the Latin root. Para poderlo introducir a la sociedad desde una perspectiva, escuche, mejor o más suave, para que la aceptemos como algo necesario. To be able to introduce it to society as something nicer, something that we need. Entonces, la estrategia del enemigo que usa gobiernos y usa individuos es hacerlo de una manera sutil, que al final le pega a uno. So Satan's way of doing this subtly is he uses governments and people to be able to bring it forth very subtly. Entonces, para introducir la marihuana a la sociedad y hacerlo común, primero le dicen cannabis, ya no marihuana, sino cannabis, para que suene más elegante. And now to bring marijuana then, and they don't call it marijuana anymore, now they're referring to it as cannabis, so it sounds better. Segundo, dijeron que era para uso medicinal. Secondly, they said that it was for medical usage. 2-3 meses después, ya están aprobando leyes para uso recreacional. Now, after a time, they're approving legislation for recreational use. Estaba viendo las noticias ayer cómo a varios estados de aquí de la nación
están llegando una cantidad de visitantes, pasan por ciudades que nadie entraba antes, como en Detroit y algunas otras ciudades, están parando una cantidad de turistas, se está fomentando un turismo porque allá abiertamente están todas las tiendas que venden marihuana. And I saw on the news just the other day that there's many people going to cities that they never went to or would dare to, like the city of Detroit, because in that city marijuana is legal, so they're going there to be able to purchase that. Y decía una de estas personas es, yo no tenía razón para llegar a esta ciudad, pero ahora tengo razón para visitarla frecuentemente. And one of the people said, I had no reason to come and visit this city, but now I have a reason to visit it very frequently. Ahora, ¿es lo que vamos a permitir en el estado de la Florida, o será que vamos a conservar esto como un oasis de Dios? Are we going to allow this in Florida, or are we going to preserve this as an oasis of God? ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Esa ley para noviembre, según tengo entendido, la quieren aprobar para noviembre, a no ser que la iglesia, la gente, el pueblo de Dios se levante una vez en unidad y diga no más a esas mentiras y a esas sutilezas que están llegando. And it is also going to be on the legal docket in November to be passed as a law that the church itself can stand up and say to the government, no more with that subtleness. Tenemos que unirnos en oración, unirnos con un proyecto, con un plan específico, convocar iglesia, convocar líderes de otras congregaciones y personas como ciudadanos que marcan un liderazgo en la ciudad. And we need to join together all the congregants, even with other churches, other leaders, and the citizenships. We have to join together. Quizá alguno de los que está aquí es una persona que esté usando marihuana y le guste la idea de que venga. Eso no es allí algo extraño de que suceda. Perhaps there's someone here that is using marijuana and is hoping that it does pass as a law to make it legal. That is not strange. Lo que pasa es que algunos de los que hemos estado metidos en ese problema y Dios nos ha sacado, sabemos la esclavitud que es. The problem is that those of us that have had that problem, we understand the slavery that comes with it. Y no quisiéramos que este daño lo agarre a usted ni a nuestra generación que se levanta. And we don't want that this damage be done to you or to the future generations. Ayer estaba hablando con mi niño porque las noticias por todo lado ya le hacen propaganda también al cannabis. And I was speaking with my son because the news, they're making propaganda all over about cannabis. Y le dije, ten cuidado cuando alguien te ofrezca de esto, inmediatamente me vas a llamar a mí. And I said, be careful when someone offers you this and immediately call me. Te van a decir gallina, te van a presionar, pero tú vas a decir no, más varón es el que no lo usa. And they're going to call you chicken and they're going to make fun of you, but you're going to say no, more valuable in valor is the person who does not use it. Yo creo que eso es lo que ya los padres tenemos que hablarle a nuestros hijos. I think that that's what us, the parents, have to speak to our children about. A los hijos hay que hablarles del homosexualismo, del lesbianismo, del alcoholismo, de la mentira, de todos los tipos de males, porque todos, ya hemos hablado aquí claro, todos los que estamos aquí somos una partida de pecadores. We have to speak to our children about homosexuality, lesbianism, alcoholism, of any type of sin, because we have all have experimented with one or the other. Todas las personas que estamos aquí tenemos algo de lo que no nos gustaría seguir pegados. We all have something that we have that we don't like still being stuck to it. Como esclavos. Like slaves. Entonces hay que hablar de los temas. So then we have to speak of these themes. Apágame las luces, por favor, y si tienes el video me lo proyectas, por favor, para que se den cuenta cómo es de sutil lo que puede pasar en la generación que se está levantando. Please pay attention to see how subtle it is of what can happen in this generation and this nation. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. What's wrong with you, Harry?
¿Qué clase de sociedad quiere que levantemos, iglesia? What kind of society do you want to be in, church? Si nosotros no somos diferentes, ¿para qué estamos acá? If we're not going to be different, then what are we here for? Cristianidad sin principios éticos, morales, no es cristianidad. Christianity without any ethical principles is not Christianity. El tipo de cristianidad que tenemos es una cristianidad lastimosamente muy deformada. The type of Christianity that we have, unfortunately, is very unformed. Nosotros somos luz del mundo, dice la palabra. The Word of God says that we're the light of the world. Apágame las luces, por favor, todas. Please turn off all the lights. Todas. Oh. Así se ve la iglesia en la tierra, la iglesia de Cristo muchas veces. This is how the church is seen on the earth. The church of Jesus is seen this way. Yo no quiero este tipo de iglesia porque la Biblia no me registra este tipo de iglesia. I don't want this type of church because the Bible doesn't register this type of church. Enciende una luz. Turn on one light. Enciende una luz, por favor. Turn on one light, please. Son los cristianos que tomamos una determinación a volvernos centrobíblicos y cristocéntricos. It is the Christians that we make a determination to be Christ-centered and Bible-centered. Que usamos la palabra no para dañar a los demás ni para juzgar a los demás. That we do not use the words to damage others or to judge others. Pero primeramente para que nos confronte a nosotros mismos. But first that it confront ourselves first. Si permitimos que la palabra alumbre nuestra vida, podemos sacar la viga que tenemos para poder ver la paja de los demás. If we allow the word to illuminate in our lives, then we could take the plank out of our eyes to take out the plank of our brethren's eyes. Tenemos que entender qué es misericordia también. We have to understand what is mercy. Es muy delicado lo de predicar la palabra, es tan fácil y a veces tan complejo. It is very complicated to preach the word. Sometimes it's easy, just as it is complex. Porque mientras abrazamos una gran verdad que transforma nuestras vidas, queremos entregarla a los demás para ser transformados. Because as we embrace a truth that changes our lives, we want to then give that same truth to someone else so that their lives can be changed. Pero el peligro que corremos es que cuando abrazamos esa verdad, la queremos empujar y meter a los demás a una manera que no es correcta tampoco. But then the danger that we face is we want to take that same truth and then we want to push it to the other people in a way that is not appropriate. Por eso el tema de la semana pasada y de hoy tiene que ver con lo que es el pecado, el pecador, y escuche bien, el no ser jueces de los demás. And that is why the theme has to do with sin, the sinner, and listen well, not judges anymore. Yo no quisiera que el estado de la Florida o mi familia tenga que vivir una oscuridad. I don't want my family to have to live in darkness. Yo quisiera que se enciendan luces. I would want that the lights be turned on. Con ustedes y alumbremos en todo lugar. And that we illuminate in every place. ¿Cuántos quieren hacer ese trabajo de bendición? How many want to do that work? Dele la gloria al Señor grande. Then give the glory to God. Y el primer punto que vimos la semana pasada, hablamos que el pecado esclaviza a la gente. And the first point that we spoke of last week, we said that sin enslaves people. Hablamos de la sutileza, como el video nos marca, lo que nosotros hacemos, que parece no malo, está educando ya al primer discípulo que tengo, mi propia casa. And then we touched upon, just like in the video, the subtleness of what we're doing, that perhaps we say that it's not anything big, but then we're also then being watched by the little ones in our house. ¿Sabía usted que cuando Jesús resucitó y se le apareció a los discípulos, antes de él ascender al cielo, él les dijo a ellos, vayan por todas las naciones y hagan discípulos de ellos a todas las criaturas? And we know that when Jesus resurrected, he came before his disciples, and before he ascended into heaven, he said, go and make disciples throughout all the